buenos días. Esto es un nuevo vídeo de Bonsai más allá de Japón. El protagonista de hoy, ya lo estáis viendo, un acebuche o, si preferís, un olivo silvestre. Algunos ya conoceréis a este árbol porque ha aparecido en algún vídeo anterior. En aquella ocasión solamente hicimos una selección de ramas y un pinzado general, pero la verdad que desde hace tiempo que me estoy planteando en este árbol hacer un cambio bastante radical. La verdad que no me acaba de convencer, porque tiene un tronco recto demasiado largo, la primera rama empieza demasiado alta, tampoco la salida me entusiasma mucho. En definitiva, he tomado una decisión un poco drástica, la verdad. Voy a hacer un acodo aéreo a esta altura, de manera que quiero aprovechar el nevari de este árbol, que sin duda es lo mejor que tiene. Lo podéis ver, un nevari espectacular. Cuando separemos el acodo, quedará a esta altura, y desde aquí iniciaremos desde cero un nuevo arbolito. No desde cero, porque ya tendremos este nevari increíble, y a partir de aquí iniciaremos el arbolito. Y por supuesto aprovecharemos la parte de arriba del acodo, que será a partir de aquí hacia arriba. Seguramente esta rama desaparecerá, probablemente iniciaremos también esta será la primera rama, y bueno, eso ya lo veremos en el futuro. Hoy lo que vamos a hacer es el acodo aéreo. Quitaremos un anillo de corteza en esta zona, que ya la he marcado para no perderme. Este par de marquitas es un anillo de corteza que teóricamente tiene que ser de la misma anchura que la anchura del tronco. ¿Esto para qué? Esto no es una regla arbitraria, sino que se hace así para que la corteza de un lado y de otro, si la hacemos demasiado pequeño el anillo, no se vuelva a unir y fracase el acodo. Entonces vamos allá. Yo voy a utilizar un cúter. Podéis utilizar una navaja que esté bien afilada, que esté limpia. Y vamos a quitar la corteza. Bueno, aquí lo tenemos. Como veis, tiene un anillo completo. Un anillo completo. Le hemos quitado la corteza para interrumpir el flujo de savia. Y ahora, yo casi nunca utilizo los acodos, esto que os voy a enseñar ahora. Pero en este árbol sí que quiero un poco asegurar de que todo va a salir bien. Entonces, hoy le vamos a poner este producto. Esto es hormona enraizante.
os estoy enseñando esta marca, pero hay muchas otras, ¿eh? Esta es verdad que tiene mucha fama, pero hay muchas otras. Y ya os digo que hay especies que ni siquiera necesitan la hormona enraizante. En este caso lo voy a utilizar porque quiero asegurar un poquito. Lo he echado aquí un poquito. Voy a ayudar con esta brochita. Se puede echar directamente con el dedo. Lo ponéis un guante y le dais con el dedo. Pero sí es importante que no lo cojáis directamente del bote, sino que lo echéis en la cantidad que queráis usar en otro botecito como este que he utilizado yo, para no contaminar el bote completo. Sea un pelín más, me he quedado corto. Estas hormonas ayudarán a que aparezcan las raíces más rápido. Seguramente echaría raíces igual, sin las hormonas, pero tardaría bastante más. Muy bien, listo para aquí, lo cerramos, cerramos el bote. Bueno, y ahora tengo aquí preparado, preparada mejor dicho, esta maceta. La he cortado lateralmente, le he hecho un agujero en el fondo y para que no se me escape el sustrato también le he puesto una malla mosquitera. Esto va a ir así. Vamos a ver. Quitamos la malla primero. A ver si sirve. Vamos a probarlo. Así. Sí, perfectamente. Le he dejado estos alambritos para fijarlo a estas dos ramas y que no se mueva. Vamos a fijarla ya. Y bueno, le vamos a poner también una cinta que se me ha olvidado antes para cerrar la maceta, que como la hemos cortado, la cinta por aquí. Listo, ya está en la posición que queremos. Y ahora le ponemos sustrato. Esto no es más que sustrato universal con bastante perlita, para que sea muy poroso. Nada más. Para que eche raíces no necesitamos un sustrato especial. Esto es más que suficiente y adecuado. Vamos a ir rellenando.
aquí. Perfecto, ya está. Bueno, esto ya está. Ahora esto quedará abierto como una maceta. Cuando riegue al acebuche, regaré también el acodo, que no se seque nunca. Hay también gente que lo tapa con un plástico negro, pero así me resulta más fácil controlar que esté húmedo y regarlo. Si lo tengo que regar a diario, lo riego a diario y controlo perfectamente que esté húmedo. Lo que sí voy a hacer es pinzarlo un poquito. Lo pinzamos un poquito. Así. Ahora lo podemos poner en un sitio a medio sol, que le dé el sol, pero que no le dé las horas centrales del día. Y solo queda esperar. Seguramente dejaré el acodo durante todo el verano. Todo el verano iré controlando en otoño cómo va. Y probablemente hasta la primavera que viene no lo quitaré. Si veo que está antes, que ya salen raíces por aquí y que tiene muchas raíces, pues lo separaremos mucho antes. Pero no me pongo un plazo corto porque en esto no hay que tener prisa. Pues nada más. Este es un vídeo que hacía tiempo que quería hacer. Tengo otro por ahí que también he tomado una decisión parecida de acordar. Porque cuando una cosa no te convence, es mejor tomar una decisión. Así que nada más. Pedirles como siempre que le den a me gusta. Y si les ha gustado mucho, os suscribís al canal. Y así somos cada vez más. Venga, gracias y un saludo.